Mis queridos amigos, aquí estamos en un estudio nuevo. Yo he quedado perplejo aquí porque yo no sabía de esto. Veo que María me agarra la mano y dije, ponerme a llevar a María. Y era para acá que me llevaba, ¿sabes? Bueno, la verdad es que daremos más detalles más adelante porque yo estoy nuevecito aquí mirando todas las cosas de este nuevo estudio, ¿verdad? No, no solamente estudio, hay una serie de cosas aquí. Sí, don Y mira Javier ahí donde está. No, se ve nuevecito también, don Javier, modificado. Bueno, entonces nosotros estaremos nuevos también. Bueno, vamos entonces con la crónica los martes, que publicamos en el Listín Diario, hoy martes, y se titula La ACD. La ACD. Vamos a leer el contenido y después los pies de la fotografía. El contenido dice lo siguiente. En el año de 1929 nació la venerable Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, la bien conocida ACD. Y en ese mismo año surgió la Cervecería Nacional Dominicana. También nos tocó a nosotros, a este humilde servidor, venir a este mundo. Hace 88 años de este comienzo. Ya me descubrieron la edad, ¿sabes? Sí, sí. No vea María que está muerta la risa ahí. Para resaltar parte de todo lo que ha ocurrido dentro del ACD, tenemos que remontarnos al año 1928, cuando un grupo de periodistas presidido por el deportista Rodolfo Bonetti Burgo, Birrito, hizo un intento de formar una asociación de la cual no pudo mantenerse y dio lugar a que en fecha miércoles 6 de marzo de 1929 se constituyera la actual ACD, cuyo primer presidente resultó ser Francisco Ureña Hernández, centauro, un cronista hípico de aquellos tiempos. Los 11 fundadores fueron, primero, Francisco Ureña Hernández, centauro, presidente; segundo, Rodolfo Bonetti Burgo, Birrito, vicepresidente; Sergio Vicioso Peguero, secretario de actas; F. Elio Alcántara, secretario de correspondencia; J. Israel Garden, tesorero; José Tomás Benítez Sabiñón Puro, vocal; José Francisco González Magiolo Neno, vocal; Enrique de Marchena Dujaric, vocal; Manuel Echavarría, vocal; Natalio Redondo Talito, vocal; Manuela Salazar, vocal. Ahí están los 11 fundadores. Entonces, seguimos diciendo nosotros, luego en 1930 ingresaron Pedro Julio Santana, Miguel Apeguero Hijo, Manuel Joaquín Báez Vargas, Fernando Aconcha para hoy, Conchita, Jaime de Marchena, Horacio Pérez Ramírez, René de Lepervanche P., Salvador Álvarez Sabiñón el 13, Miguel Chalas, Ramón Azuriñac, Julio Casio Limbal y Fernando Azoto. Con relación a la fecha que surge el ACD, la verdadera es el 6 de marzo y al efecto tenemos prueba de ello. Pero en el transcurrir de los años, alguien se equivocó y escribió 9 de marzo y así ha continuado a través del tiempo. Total, 3 días de diferencia en nada. La fundación de la ACD se originó en la redacción del periódico El Mundo, en la calle Arzobispo Noel, esquina Hosto. La premiación del cronista del año fue motivada por una sugerencia del diario La Nación, en la persona de su director, el periodista Rafael Vidal Torres, y su editor deportivo, Miguel Apeguero Hijo, PH. Continuaremos en la próxima entrega, decimos nosotros, pero vamos a leer ahora los pies de las fotografías. Vamos a ver si nos ayudan por ahí los amigos camarógrafos. La primera foto arriba, siguiendo la primera de arriba, a la izquierda, la primera. Ahí está la primera, a la izquierda. Birrito Bonetti Burgo, presidente del primer intento de directiva en 1928 y vicepresidente de la segunda, la de 1929. La siguiente foto, la que está a la derecha, Francisco Ureña Hernández, primer presidente de la ACD, 1929. Ahora bajamos abajo y a la derecha decimos, Pedro Julio Santana entró a la ACD en 1930, ganando 8 presidencias para ser el que más ha estado en el trono. Se le considera un gran comunicador, un hombre educado, era abogado de profesión y le apodaban Pimpín entre sus amistades más allegadas. La siguiente foto, Enriquito de Marchena Dujaric,
un alto representativo y exponente del arte y la cultura dominicana, quien fue vocal de la directiva de 1929. Y la última fotografía, la que ustedes están viendo ahora, Ramón Cuello, actual presidente del ACD, el cual ha ganado en 5 ocasiones y parece va para lejos. Además de sus escritos deportivos, es muy versado en las noticias de farándula. Bueno, le hemos leído completo la crónica los martes del día de hoy, publicada en el Listín Diario. Vamos ahora a pasar a nuestro director. Bueno, vamos a continuar nuestra faena aquí hoy martes, ¿verdad? Señor, tú y yo no hemos hablado del clásico. No hablamos del clásico, no hemos hablado. Parece que entre Puerto Rico y Estados Unidos. Yo digo, eso es lo que. Yo tengo mi opinión. Mañana se termina. Sí, sí, mañana es el juego definitivo. Hoy hay un juego de semifinal entre el equipo de Japón y Estados Unidos. Don Cookie. Ayer se vivieron muchas emociones. Yo dije ayer que ganaba Puerto Rico, pero hoy yo digo que gana Japón. Esos chinos, japoneses, como dicen, porque aquí no se distingue bien cuál es el chino. Mira un japonés ayer. Sí, sí, José Luis tiene descendencia japonesa, claro. Y esos japoneses realmente tienen hoy un compromiso serio contra el equipo de Estados Unidos, Don Cookie, pero... muchas expectativas, más de 1 millón de personas llevó el clásico a los estadios en esta versión. Dicho sea de paso que al ser un clásico mundial tan reciente, es una cifra récord también para un evento. Bueno, en Miami una asistencia tremenda. Tremenda. Y usted consumió mucho plátano power en estos días. ¿Dónde? Los juegos de República Dominicana y Estados Unidos llenaron. Sí. ¿Y usted consumió mucho plátano aquí, Don Cuco? ¿Quién te lo dijo? Hoy hay un compromiso muy serio a nivel de la semifinal. Hoy lanza Tanner Roark por el equipo de Estados Unidos y oiga el lanzador de Japón, Tomoyuki Sugano. Ah, pero ya ganaron, porque dice sí gano. Exacto. Tomoyuki Sugano, Don Cookie, es el lanzador que va por Japón. Dicho sea de paso, el manager del equipo japonés, Don Cookie, me llamó, me escribió y me dijo, diga esto, el manager Oriyuki Kokubo, dijo que... Ah, sí, no, pero tiró un cubo ese. Sí, ya usted sabe con qué se va. se van a embrujar los americanos, con un manager que echa cubo y con el hombre que siempre está ganando, con Tomoyuki Sugano. Ya usted sabe, Don Kuki, Kokubo me dijo, me escribió y me dijo que desde el primer inning, si tiene que tocar, él va a tocar. Que él sabe que hay que hacer carreras primero, que ellos tienen bateadores de poder. Y realmente, el señor director, cuando desee, puede colocar unas imágenes que traje del juego de anoche. Y eso es importante, Don Cookie, eso es la Copa Norseca a partir de esta noche, que se va a librar en México, República Dominicana, contra Chile. Eso viene de parte de la... ¿Estamos hablando de baloncesto? No, eso es voleibol masculino, que está en la categoría de sub-19. Mire los muchachos ahí. Eso viene también de la mano, ¿sabe de quién? De un amigo suyo, de Roosevelt Komarasamy y la Federación de Voleibol. Y realmente hay que apoyar este tipo de eventos para que vean que no solamente es béisbol. Mire los rubios, como le dicen a los puertorriqueños ahora, porque son todos rubios. Realmente se han teñido el pelo buscando una química, 4-3 en el día de ayer, en 11 entradas de duro batallar. Y además, Pedro Martínez, eso fue en el día de ayer, junto con Candy Maldonado en el Dodger Stadium. Pedro está ya bastante gordito, está en la papa como siempre. Puede continuar, señor director, para detallar las imágenes. Ese es Roberto Alomar, el del Tichel Negro, con Javier Báez. Todas esas imágenes fueron del Dodger Stadium en el día de ayer. Y eso es el periódico Primera Hora de Puerto Rico. Puerto Rico está que salta de la emoción desde anoche.
traje esa imagen de una primera plana de uno de los medios escritos de Puerto Rico para que se vea que no es solamente aquí. Los muchachos del voleibol sub-19 que hoy se enfrentan a Chile allí en México y hay que apoyarlos. Y eso, detallo esa imagen a continuación, desde la izquierda, Alex Cora, el dirigente Edwin Rodríguez, que empató Don Cookie, ¿sabe con quién? Con Tony Peña en Victoria. De Puerto Rico. Sí, Edwin Rodríguez, el del tichel azul es otra vez Cándido Maldonado y ese negro con la barba rubia que está ahí es Carlos Delgado, el exjugador de Toronto, que es coach. Inicialista. Sí, sí, el inicialista. Más de 400 cuadrangulares. ¿Pero qué fue lo que tú dijiste que Edwin Rodríguez empató? Con Tony Peña en victorias en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya ganaron 8. 12 victorias consecutivas, 12 victorias como equipo, él como dirigente. Tony Peña tiene 12 y Edwin Rodríguez tiene 12 también. Empataron en victorias. Hoy, digo, en el día de mañana, si ganan, puede ser un momento de oración antes del partido del equipo de Puerto Rico ayer. Miren, todos ahí rubios. Y eso es la información del torneo de Abadina, que en el día de hoy hay un partido en el techado, en el techado Oscar Gorivier Arias del Palacio, que es el Palacio del Voleibol, a las 8 de la noche. El Millón se enfrenta al equipo Rafael Varias a las 8 de la noche aquí en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Reitero la información, Don Cookie, de que Edwin Rodríguez empató con 12 victorias con Tony Peña como dirigente en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya lo saben, eso es. El líder es Kim In-sik de Corea, que tiene 13 victorias. Ya usted sabe, mañana posiblemente o Edwin Rodríguez empata el récord o se queda a uno de Kim In-sik de Corea. Yo creo que el calendario del clásico termina mañana, me parece. Termina mañana. Pero puede haber un desempate, ¿verdad? ¿O no? No, no, porque es un solo juego. Hoy, Estados Unidos-Japón, a las 9 de la noche sale el equipo de Estados Unidos. El que gana tiene que bajarse entonces. Con Puerto Rico. Y los japoneses están que no cogen esa, Don Cookie. Los japoneses quieren ganar o volver a ganar. Y ya le dije que... ¿Tienen los clásicos? Tomoyuki Sugano es el pitcher, imagínense ustedes, Tomoyuki Sugano. Sí, él está diciendo que va a ganar. A ver, bueno. Mi querido amigo, yo creo que... No, todavía. Tenemos una tanda más. Sí. Pues vamos adelante, director. Yo quiero saber por qué que a Javier le interesa tanto el dragón. ¿No? El dragón. ¿Eh? Ah, imagínese, ¿eh? Que no cierra, Don Cookie. ¿Eh? No cierra. Ayer el juego acabó, el juego de béisbol acabó a las 3 de la mañana y Don Javier pasó por el supermercado Dragón de Oro. ¿Sí? Sí, que está ahí en la avenida Rómulo Betancourt, 1300. Y abierto siempre. Las 24 horas del día, todos los días del año, con Juan Tomás Santana al frente del negocio. Y además, los supermercados centrales en Santiago, que como yo digo siempre, son dos, de la misma familia Dragón de Oro y con el mismo horario y calidad en el servicio. Recuerde pasar por allá y esta noche... ¿Usted sabe que Tomás tenía ese negocio en Estados Unidos? Ah. Sí. Llegó aquí y le compró a los chinos el Dragón de Oro. Y eso ha sido por un tiro porque siempre está abierto. Claro. No 24, hay problema. 24 horas del día, todos los días del año. Y había anda por la calle caminando como siempre hace. Pues, sí. Puede ir a las 4 de la mañana. Si sí, quiere. Pero que no se deslice, que no haga el slide que él hace. No, déjalo que se va a romper una coyuntura. Ahí. Bueno, recordarles a los televidentes, hoy baloncesto aquí en el Palacio del Voleibol a las 8 de la noche, el Millón contra el Club Varias. Además, juego decisivo Estados Unidos y Japón. Don Cookie va a Estados Unidos. No me haga esa pregunta. Yo me quedo con Japón porque ya yo le dije que va Tomoyuki Sugano y el manager es Hiroki Kokubo. Ya ustedes saben, ahí no hay forma de que se pierda. Los japoneses van a la final con Puerto Rico. Tú sabes que yo voy a los dominicanos, ¿sabes? Así que ese es el equipo mío. Sí. Mi querido amigo, hemos concluido nuestra misión de esta tarde. Le agradecemos este nuevo estudio, muy bonito, muy amplio. Así que gracias por su...
atención y será hasta mañana.